Muy buenas noches, queridos amigos, una vez más en vivo con las charlas sobre la práctica del derecho procesal penal. El día de hoy vamos a hacer una audiencia, ¿cómo es la audiencia? Y también vamos a ver cómo debería ser una audiencia de casación penal. Cabe mencionar que la práctica penal nos otorgan a los litigantes 10 minutos para poder fundamentar oralmente ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 10 minutos que prácticamente muchos casos no es suficiente para alegar y presentar un fundamento real. Sin embargo, así está el Ecuador, así está la Administración de Justicia, con 10 minutos de alegación. Al respecto, cabe manifestar que la casación como recurso extraordinario, única y exclusivamente, tiene que referirse al improcedendo y al injudicando de la sentencia que se recurre, es decir, cuando se ha puesto fin a un proceso penal. El tema no tiene nada que ver con el análisis de las pruebas, posiblemente la mala valoración de las mismas, posiblemente sí. Sin embargo, hay tres causales por las cuales se puede presentar casación, como son la indebida aplicación de la norma, cuando hay errónea a interpretación de la norma, y por supuesto, cuando hay violación de la misma, es decir, contravención expresa de la norma, cuando hay violación de la ley. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña audiencia de casación. Señores jueces de esta honorable Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, señor representante de la Fiscalía General de la Nación, señor secretario, señores curiales, señores y señoras, mi nombre es Iván Durazno y represento al recurrente ciudadano José Luis Moreno Goltaire, quien ha sido acusado y procesado con una sentencia de 22 años, 4 meses, por el delito de violación sexual. El recurso de casación lo hemos propuesto en contra de la resolución de sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Al respecto, vamos a argumentar en los siguientes términos. Efectivamente, el recurso de casación, como ustedes saben, señores magistrados, contraviene una norma legal. Hay una indebida aplicación o bien una errónea interpretación. Esto por violación de la ley en cuanto al improcedendo, al vitium improcedendo y al vitium injudicando. En cuanto a la primera de las causales, al vitium improcedendo, debo referirme que se ha violado la ley, se ha violado la norma constitucional del artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, el principio de motivación. Por ende, también en concordancia, se ha violentado aquellas dos disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, como son el artículo 421 y 422, principalmente sobre la falta de motivación en la sentencia. Resultado de esta violación es que ustedes, señores magistrados, deberán decretar la nulidad constitucional y ordenar que se vuelva a realizar una audiencia ante la Sala Penal con diferentes jueces de la Corte Provincial de Justicia. Al respecto, debo manifestar la sentencia a la que recurrimos de la Sala Penal del Pichincha en el acápite número 3 hace referencia textualmente a todo lo sucedido en el tribunal ACUO. Es decir,
una mera transcripción de lo fáctico, de lo probatorio. Inclusive, no hay un análisis del valor probatorio. Pero en esa misma sentencia no se establecen los estándares nacionales ni internacionales para una debida motivación. En el sentido de que dicha sentencia no correlaciona los hechos con el derecho para haber establecido su conclusión, su resolución, en el sentido de que mi patrocinado, don Luis Moreno Goltaire, haya sido autor del delito de violación del artículo 171 con las agravantes del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué no existe la motivación? En el acápite cuarto y en el acápite quinto, en el que hace relación a la dogmática, precisamente se refiere al delito, lo que significa la violación. Pero no hay el análisis técnico con doctrina, con jurisprudencia nacional ni internacional. No existe la congruencia entre los hechos y el derecho. Mucho menos dicha sentencia fundamentalmente en la cápite 8, cuando hace referencia y el análisis, entre comillas, de lo que significan las agravantes de un delito de carácter sexual, en el mismo se refiere a otro ciudadano, pero no como jurisprudencia de la Corte Nacional, sino seguramente por una equivocación, un lapsus de alguna funcionaria judicial, y que está plasmado en la sentencia. Se supone que la sentencia guarda una lógica o debe guardar una razonabilidad. Establecer las leyes de la lógica, una premisa, un silogismo y una conclusión. La sentencia debe ser clara para el mejor entendimiento de la sociedad y del pueblo. Dicha sentencia no cumple el parámetro internacional, como establece el caso Aptis versus Venezuela, sobre la motivación. Es decir, no transfiere en su resolución los conocimientos técnicos. Vemos apenas normas constitucionales, la que hace referencia al artículo 75, pero no existen normas de derechos, libertades y garantías en el acápite 10, por ejemplo. No vemos normas internacionales. En ningún acápite de la sentencia podemos establecer o analizar alguna jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco existe, por supuesto, ningún tipo de doctrina nacional ni doctrina de algún publicista internacional. Y mucho menos derecho comparado, tampoco existe el análisis del caso en sí. Simplemente se relata, como había expresado en el acápite 3, exhaustivo del desfile probatorio del tribunal ACUO, sin el análisis de cada una de las pruebas sobre legalidad o ilegalidad, pertinencia o impertinencia, exclusión o no exclusión, universalidad de las mismas o comunidad de las mismas. Al no existir dicha situación, por supuesto que debe ser declarada la nulidad constitucional. Segundo aspecto de este fundamento de recurso de casación se da cuando se violenta el principio establecido en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, el principio de legalidad procesal penal. La audiencia se realiza con tres jueces. Y como pueden ustedes apreciar, se realiza la audiencia con dichos jueces, pero la sentencia se emite con la firma de otro juez. Es decir, faltando al principio de la inmediación, faltando a la seguridad jurídica, faltando al debido proceso.
Al violentarse dicha situación, por supuesto que incurre en lo que dispone el artículo 652, numeral 10, literal C de la Constitución de la República del Ecuador, y sería la segunda causal para declarar la nulidad constitucional. Por ende, en esta primera parte de la intervención nos hemos referido